I'm not saying every woman can be the epic trophy wife of all time, like Melania Trump. I'm not saying that at all. Now, most women can't be trophy wives, but you know, like her, maybe you're maybe a participation trophy. I don't know, but all I can say is not everybody looks like that. Amen. Amigos, bienvenidos a USA en Español. Se van a sorprender con este video que les traigo el día de hoy. Y es que les cuento que la iglesia se encuentra alarmada por el sermón y las declaraciones de un pastor refiriéndose de manera despectiva a las mujeres. Quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles. Les voy a contar todo lo que dijo este pastor, les voy a mostrar el video y también se van a enterar por qué este señor nombra a Melania Trump, la esposa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su sermón dirigiéndose a las personas que asisten a su iglesia. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos estén informados. Pues comenzamos y les cuento que el señor Stuart Allen Clark es un pastor de 55 años de edad de la Primera Iglesia Bautista General de Malden. Pues este señor se ha ido de licencia luego de una reacción violenta por su sermón sexista que ofreció a los feligreses, las personas que asistían a este servicio religioso en su iglesia. Miren, antes de mostrarle el video, ya les voy a mostrar el video a continuación, pero antes de esto tengo que decirles una cosa. Yo he escuchado tonterías en mi vida por parte de algunas personas, pastores como este señor que lamentablemente utilizan la religión para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la misma religión. Yo he escuchado bastantes tonterías en mi vida, pero lo que este señor ha dicho en este sermón que ofreció a sus feligreses me ha dejado con la boca abierta y estoy muy seguro que a ustedes les va a sorprender. Vamos a ver el video y más adelante, por supuesto, les traigo comentarios acerca de la reacción que ha tenido el sermón de este señor en su iglesia en el estado de Missouri. And ladies, here's the thing you need to know about men. Don't give him a reason to be like this distracted boyfriend. You hear me? Don't give him a reason to be looking around. Hello? So, okay, why is it so many times that women, after they get married, let themselves go? Why is it? Why do they do that? Now, look, I'm not saying every woman can be the epic trophy wife of all time, like Melania Trump. I'm not saying that at all. Now, most women can't be trophy wives, but you know, like her, maybe you're maybe a participation trophy. I don't know. But all I can say is, not everybody looks like that. Amen. Not everybody looks like that. But you don't need to look like a butch either. But you say, how can I do that? Oh, I'm so glad you asked that question. I'm so glad you asked that question because you're in my office, you and your husband, and we're talking about your marriage, and you've asked me this question about what can I do about that. All right, if you were sitting in my office, here's the first thing I'd say to you. And boy, I hate to say that. This is why I don't do marital counseling anymore. And that is weight control. So how important is this? Let me tell you something. I have a friend. He has put a divorce weight on his wife. That's how important this is. You know, makeup. Makeup is a good thing. You know, one little boy said to another boy, why do girls wear makeup and perfume? He said, because they're ugly and they stink. You don't want to be ugly and stink. Scientists have discovered, by the way, a food that diminishes a woman's sex drive. It's called wedding cake. Yeah. Pues eso fue parte del sermón que este señor llamado pastor, o que se hace llamar pastor, le dio a sus feligreses en un discurso de 22 minutos en su iglesia, quien enfatizó la necesidad de que las mujeres se vean lo mejor posible para mantener felices a sus esposos. Pero la cosa no terminó ahí, por supuesto, es una declaración y es una frase bastante decepcionante por parte de una persona que se hace llamar pastor. Pero miremos más adelante lo que el señor dice.
Yo no estoy diciendo que todas las mujeres pueden ser la esposa trofeo épica de todos los tiempos como lo es Melania Trump. Pues ella considera, este señor considera a Melania Trump como un trofeo al ganador para el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso es lo que este señor dice, que esta señora, Melania Trump, es el trofeo de su esposo y que él dice que él cree que no todas las mujeres pueden llegar a hacer este trofeo épico como lo es Melania Trump. Pero miremos lo que sigue diciendo más adelante. La mayoría de las mujeres no pueden ser estas esposas trofeos al ganador. Pero bueno, tal vez puede ser un trofeo para una persona que participe o puede ser un trofeo a la participación. Esta es la forma que este señor se pronuncia con respecto a las mujeres. Esto es lo que este señor opina con respecto a las mujeres. Me parecen declaraciones bastante decepcionantes, me parecen declaraciones bastante lamentables por alguien que se hace llamar pastor y que habla en nombre de la religión para dirigirse a sus feligreses. Pero la cosa no terminó ahí. Fíjense lo que este señor sigue diciendo. No lo sé, pero todo lo que puedo decirles es que no todo el mundo se ve así, por supuesto refiriéndose a Melania Trump. Él dice que es lamentable. Bueno, él sabe que no todas las mujeres se van a poder ver como ella. Luego dice amén. No todo el mundo se ve así, pero tú tampoco necesitas verte como una marimacha. Esta fue la lamentable expresión de este señor que, repito, dice él o se hace llamar pastor para dirigirse a su feligreses. Muy lamentable que una persona utilice la religión para dirigirse y hablar de las mujeres en este tono y, por supuesto, dirigirse a una audiencia con este tipo de pensamientos tan absurdos. Fíjense lo que sigue diciendo este señor. Los hombres tienen una necesidad de que sus mujeres se vean como mujeres. Los pantalones deportivos no se cortan todo el tiempo. Usar chancletas y pijamas de Walmart, eso no te va a funcionar. Dice el señor refiriéndose a la forma en que las mujeres se pueden vestir o la forma en que lucen las mujeres. Yo le quiero decir a este señor principalmente que cada quien se viste como mejor le parezca. Yo no creo que una persona, una mujer en este caso, va a ir a consultarle a este señor cómo cree él que ella se debe vestir para luego esta señora hacer caso a lo que este señor con estos pensamientos absurdos y con estas tonterías trata de expresar con respecto a las mujeres. Pero ahí no termina todo, el señor continúa hablando. No hay nada atractivo en eso, dice este señor, eso no es atractivo, refiriéndose a que una mujer se pueda vestir con ropa deportiva. Los hombres quieren que sus esposas se vean bien en casa y también se vean bien en público. Y luego de esto le pide a la multitud que le den un amén. Y algunas personas, algunos feligreses, por supuesto, repiten amén por la solicitud que este señor está haciendo con respecto a esta, repito, es que no quisiera utilizar otra frase u otra palabra a estas tonterías que está diciendo este señor en esta iglesia. El pastor finalmente cuestionó por qué las mujeres se dejan ir después del matrimonio. Él no dice que las mujeres se divorcian o que una persona, un hombre termina con una esposa, no. Él dice que las mujeres ellas mismas se dejan ir. Sugirió que deberían perder peso, que esto es la clave para que la mujer pueda estar tranquila en su matrimonio con su esposo, que tenga un control de peso para mantener una relación saludable con sus cónyuges. Yo de verdad me he quedado impresionado porque, como les dije al principio del video, yo he escuchado tonterías en mi vida, pero la verdad, la forma en que este señor se expresa con respecto a la mujer, yo creo que a este señor no le deberían
de permitir continuar dando charlas, sermones en nombre de la religión para seguir hablando todas estas cosas absurdas que él está diciendo. Por supuesto, en nuestro país hay libertad de expresión, cada quien puede decir lo que mejor le parezca, pero si tú eres pastor y te consideras pastor y le estás hablando a una audiencia, deberías ser un poco más responsable con las cosas que dices. También sugirió que los hombres serán menos propensos a engañar a sus mujeres si sus mujeres mantienen su apariencia. También agregó que es realmente importante para un hombre tener una mujer hermosa en su brazo. Es decir, si un hombre le es infiel a una mujer, es culpa de la mujer por no verse atractiva para el hombre. Esto es lo que este señor le ha dicho a estas personas feligreses que asistían a su iglesia. Un oyente del sermón, por supuesto, de este sermón dominical del pastor, compartió imágenes del despectivo discurso del 21 de febrero, una semana después de este incidente lamentable que ocurrió en esta iglesia en el estado de Missouri. Parte de lo que esta señora que compartió estas declaraciones dijo fue lo siguiente: en esta hermosa mañana de domingo pasé mi tiempo preparándome, escuchando a un pastor principal en Malden que tan despreocupadamente decidió ejercer el abuso pastoral hacia las mujeres. Fue parte de las declaraciones de esta señora que, por supuesto, con toda la razón se sintió ofendida. Dice ella también, continúa el pastor culpando a las mujeres por las acciones de los hombres y dice que es de Dios y que debe aceptarse como normal. En lugar de enseñar a los hombres y los niños a asumir la responsabilidad de sus acciones y controlarse a ellos mismos, degrada a las mujeres, culpa a las víctimas y señala con el dedo su mera existencia. Tengo que decir que me parecen muy acertadas las declaraciones de esta persona que compartió en las redes sociales lo que ella pensaba con respecto a esta declaración que ofreció el pastor. Finalmente dijo esta persona, este señor no usa versículos de la Biblia para respaldar sus tonterías. Dice que desear a otra mujer en una relación o matrimonio es aceptable si no estás perfectamente a la altura de las expectativas del hombre. E implica también que debes ser culpable si el hombre hace trampa, te engaña o te falla. Parte de las declaraciones, amigos, de esta persona que compartió, molesta, por supuesto, e indignada con la reacción y el sermón de este llamado pastor que tiene en prácticamente alarmado a la iglesia en el estado de Missouri. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos estemos informados. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.